Hay una abierta transgresión a las disposiciones del reglamento del Campeonato Libertadores de América, que establece en varios incisos y con toda claridad que en el campo de juego no tiene que haber ni personas extrañas y los fotógrafos ubicados en los lugares específicamente determinados. Según me manifiesta, entraron no solo fotógrafos, sino también pseudofotógrafos que permanentemente invadieron el campo de juego en cada oportunidad que hubo. Además, creo que el origen de los incidentes es que el jugador Aput va a buscar una pelota y el preparador físico de Colo Colo da un empujón y lo tira al foso. Y entonces toda esa gente que había hecho entrar precisamente el preparador físico, esos que estaban atrás del arco habiendo hostilizado permanentemente a Navarro Montoya, entraron a la cancha y se generalizó la agresión.